¿Qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida al canal y a un video más donde hablaremos de Prehistoric Planet, una nueva docuserie que llegará a la plataforma de Apple TV Plus. Así que los invito a ponerse cómodos, a disfrutar el video y a quedarse hasta el final. Ahora sí, comencemos. El 2 de abril se publicó a través de las cuentas oficiales de Apple TV Plus el tráiler oficial de la nueva docuserie que llevará por nombre Prehistoric Planet o Planeta Prehistórico en español, en donde podremos vivir de una manera maravillosa la historia de la vida en la Tierra hace 66 millones de años. Experimentaremos el mundo de los dinosaurios como nunca antes con este fabuloso proyecto del productor ejecutivo Jon Favreau, quien también fue productor en la serie The Mandalorian. Además de los productores de Planet Earth de la BBC. También David Attenborough, un naturista inglés y por lo regular el locutor de los documentales de Planet Earth. Todo esto acompañado por una partitura impresionante de Hans Zimmer, quien participó en la banda sonora de Dark Knight, por mencionar un ejemplo. Esta docuserie consta con 5 increíbles capítulos llenos de emoción y unos impresionantes efectos visuales. Planet Prehistoric llegará a la plataforma de Apple TV Plus el día 23 de mayo del presente año, y cabe recordar, por si es que hay dudas, que esta plataforma tiene un costo de suscripción. Aquí en México, el servicio de streaming está disponible y cuesta 69 pesos mexicanos al mes. Este sería el problema de muchos usuarios si es que no cuentan con este servicio y quieren disfrutar la docuserie. Pero no se preocupen, amigos, aquí en el canal los tendremos informados y tendrán los primeros vistazos. Este 2022, sin lugar a dudas, está lleno de buenas noticias jurásicas. Mi gente, hago una breve pausa para hacerles la invitación de suscribirse al canal si no lo están, y así que nuestra comunidad siga creciendo. Por la atención, gracias. Continuemos. Creo que después de Jurassic World Dominion, esta docuserie ocupará el segundo lugar en la lista de pendiente por ver de todo fan de los dinosaurios, a pesar de estrenarse primero que la nueva entrega de Jurassic World. Será un buen platillo de entrada para la épica conclusión de la saga jurásica. No sé ustedes, amigos, pero el intro que viene en el tráiler me recuerda mucho al documental de la BBC de Caminando con Dinosaurios. Si a ustedes les recordó lo mismo, dejen su poderoso like. Sin duda alguna, ha causado mucho furor este tráiler. Además de los buenos efectos visuales y sonoros, esa representación de los dinosaurios luce muy detallada y con muchas expectativas para los fans de darnos una buena historia que se disfrute y trascienda. Hasta ahora, hay una gran variedad de documentales sobre los dinosaurios, y aunque dejaremos de lado el cual es mejor o contiene información más verídica y científica, siempre es bueno tener este tipo de producciones. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les ha gustado el tráiler? ¿Qué les llamó más la atención de este? Ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí abajo y yo los estaré leyendo. Y bueno, mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además, los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense, mi gente. Adiós.